Estas imágenes se han vuelto recurrentes en los últimos días. Solo el fin de semana anterior, bomberos atendió no menos de 30 incendios en maleza seca en diversos puntos del país, como la Carretera de Oro en Soyapango, el Cantón San José Las Mesitas y el caserío Los Potreríos en Chalatenango y la Carretera Santa Ana. De acuerdo a las autoridades, en lo que va del año, se han afectado 3.489 hectáreas, es decir, aproximadamente 38 veces el tamaño del Parque Bicentenario. Ante este escenario, las autoridades de Protección Civil han tomado una decisión. En base al artículo 22 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, ha decretado este día la alerta roja. Consecutivo a eso, el presidente Nayib Bukele ha declarado emergencia nacional en base al artículo 24, el inciso segundo de la misma Ley de Protección Civil. Específicamente el día domingo se está esperando la incursión de un nuevo sistema de vientos norte, es decir, son masas de aire que vienen del norte debido a sistemas de frío que se encuentran en la zona de Estados Unidos y Golfo de México. Entonces, las condiciones de viento no van a cesar todavía, las condiciones de viento van a continuar. Esta alerta roja implica la activación del Centro Operativo de Emergencias, así como de las 14 comisiones departamentales de Protección Civil. A través de esas comisiones departamentales se va a gestionar, junto con las demás instituciones del gabinete, la atención focalizada en cada departamento según las características, las áreas. Las autoridades señalaron las prohibiciones a la población en el marco de la alerta roja. Al mismo tiempo, advirtieron cuáles serían las consecuencias legales de no acatarlas. Significa que a partir de este momento quedan prohibidas las quemas agrícolas. Significa que a partir de este momento quedan prohibidas estas malas prácticas. Vamos desde multas y sanciones desde 5 hasta 25 salarios mínimos. Para el combate de estos siniestros, se cuenta con el apoyo de instituciones como Cuerpos de Socorro, Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, entre otras. Alejandro Pacas para Tele 2.